Buenas tardes. ¿Se oye bien? Venga. Pues muchísimas gracias. Repito lo que acaba de decir aquí la vicepresidenta o subdirectora de este espacio de CEAG. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, pero en primer lugar a ellos por haberme invitado, porque no nos conocíamos personalmente. Ellos son de la carrera de Historia del Arte cuando ya yo había abandonado aquello, y entonces ha sido una cuestión de lo que fuera, quizá lo sepan ellos mejor que yo. El caso es que, ciertamente, también quiero agradecerle a Rubén Domínguez, con quien mantuve la correspondencia esta temporada, el presidente de este Centro de Estudios de la Alfoz de Gauzón. Cuando hoy me hicieron una entrevistina para la prensa y digo, insisto mucho en lo del Alfoz porque es una palabra que me enamora mucho, es decir, una palabra quizá porque es de origen árabe, pero sobre todo porque me evoca los tiempos en que yo era estudiante de historia y los profesores de medieval y de paleografía pues te ponían cosas a transcribir y tal. Decía yo, ¿qué demonios sería eso del Alfoz? Pues el Alfoz era el gran territorio, lo que hoy podíamos llamar el Gran Avilés, ciñéndonos a este territorio. O sea, que aunque el Alfoz de Gauzón abarcaba también Avilés, cosa que yo no lo tenía ni medio claro, hay que confieso para mi vergüenza. Bien, entonces eso explica bastante bien porque me llamasteis en conexión con los cuando empezaba el mes de marzo, que era el Día de la Mujer. Y entonces dijeron, bueno, pues una mujer que fuera avilesina y que fuera señera y que tal, y que no esté suficientemente recuperada o descubierta para este territorio. Ese fue uno de los puntos. Luego ya vino lo de buscar fechas. Y claro, hemos quedado hoy el viernes a las 5 de la tarde. Y bien, pues eso hace agradecer doblemente el que esté aquí toda esta gente. Entonces también agradezco al Centro de Servicios Universitarios y al Ayuntamiento de Avilés por su colaboración y todo lo demás. Voy a comenzar, no suelo leer, pero bueno, voy a intentarlo. Quiero decir, no suelo leer aquello de lo que hablo, sino que me gusta explicarlo sobre la marcha, pero a veces soy un poco anárquica, así que vamos a intentar dar. Hace 55 años, Trinidad Fernández III exponía de modo individual por vez primera en el Ateneo de Madrid. Era el año 1958. Residía allí desde el año 1954. Llegué a esa conclusión, a lo mejor fue desde un poco antes, con el que fue su marido, Joaquín Rubio Camín, con quien tuvo a sus dos hijas, Mónica y Verónica. Acabo de ver allí, creo que será Mónica, gracias por venir. Gracias de corazón, y evocando a tu madre. Antes había expuesto en Asturias en algunas colectivas, en concreto en el 53 en la Universidad de Oviedo con la agrupación Joven Pintura Gijonesa y en algunas galerías de más sitios. 3 años después obtendría una beca ministerial y se fue a París. Y el reconocido escritor de la generación del 27, Gerardo Diego, le dedica el texto en un catálogo y un monográfico de cuadernos de arte que dirigía José Luis Tafur, lo que constituía un lujo fuera de lo común para cualquier artista, en aquellos años todavía con ecos de la posguerra. Trinidad tomó lecciones de pintura con Rubio Camín, lo conoció por eso, creo, quien sería su esposo más tarde, y también las tomó luego con Antonio Suárez, según señala en una entrevista su hija Mónica. Y Suárez, miembro inicial del grupo El Paso de Madrid, pudo ayudarle, lo mismo que Joaquín seguramente, a tomar nuevos rumbos, a pintar algo más allá de una cierta rutina que ya se estaba marcando, buscando a tientas. Luego vuelvo un poquitín sobre sus orígenes pictóricos. En aquella España de entonces se estaba ingresando en medio de arrebatos y manifiestos en una nueva era cultural, en la modernidad europea. Dentro de la gran indiferencia mayoritaria, porque vamos a pensar, si hoy a la gente el arte visual le trae al pairo, pues imagínense en el año 58, la mayoría les importaba muy poco. Y cuando se hablaba de ello, pues era mediante bastantes escaramuzas de la prensa al uso en contra de las nuevas apuestas. Bueno, lo típico era llamarles mamarrachos y en fin, todas estas lindezas. Yo cuando hice la tesis doctoral, que era sobre grupos de arte, pues tuve ocasión, y luego ya más tarde, cuando tuve que dar arte contemporáneo español en la facultad, pues tal.
y se veía muy bien el nivel de opinión que había. Y además se metían expresamente con la extracción. Es curioso, pero la extracción generaba muchísima mala uva. No es que Trinidad fuera abstracta, llegó a serlo seguramente con sus matices, pero generaba mucha como odio, ¿no? Una sensación de que estos se salen del cauce y esto qué va a ser. Por entonces empezaba a hablar de aperturismo y a percibirse signos de modernidad exportables, para dejar a España bien en imagen hacia afuera, ¿no? Con la aparición de los grupos de artistas del Paso, que se proyectó, el Equipo 57, el Grupo Parpalló, eran muy desiguales. Por otro lado, con el reconocimiento de la modernidad en el diseño arquitectónico, puesto que se obtuvo con Vázquez y Molezún el premio internacional en Bruselas, en la exposición internacional que se hizo por el 57. El 57, Aguilera Cerny lo llamaba el año del milagro, porque en ese momento, que son los planes de estabilización de este país, donde dicen, bueno, vamos a darle un toque a la economía y entonces a ver si esto tira para adelante, pues justo paralelo a ese momento empieza una cierta euforia. Una cierta euforia, ahora la llamamos euforia, entonces era una birria, el pequeño espacio significativo que les dejaban. Trinidad Fernández, después de dar muchos tumbos, llegué a la conclusión que otros aquí presentes me ayudaron a corroborar de que había nacido en 1931, pues que verán que las fechas que hay por ahí, pues hay un cierto baile y tal. Y creo que el 4 de octubre, según me dice Ramón Rodríguez, y luego en Madrid fallece, ahora el 22 de enero, si no me equivoco, de este mismo año. Temprana huérfana de la guerra y de la calamidad posterior, porque son dos momentos, al padre lo fusilan y a la madre se muere luego de haber dado a luz a su hermano y tal. Después de rodar la madre por Suiza y Barcelona con ella y con su hermano, ellas se vuelven cuando se puede y se cría con la familia de Gijón, separándola del hermano, que se queda creo que por Avilés. Y en eso fue muy importante para Trinidad la presencia de pinturas y creaciones con el influjo de la pintora Carolina del Castillo, madre del tío político de Trinidad. Decía ella en una entrevista, mi tía Paz Fernández estaba casada con Justo del Campo y del Castillo, hijo de la pintora Carolina del Castillo, que sí es más conocida, o bueno, lo era, no sé. Su chalet de Gijón estaba plagado de cuadros y empecé a copiarlos con acuarelas y a meterme por la pintura. Estoy pasando, por favor. En ese ambiente culto e inclinado a la pintura se dieron las bases para una obra autodidacta, como rememora Cristina Suárez en la obra que luego comento. En estos contextos comenzó a pintar Trinidad Fernández, aficionada desde niña a esta tarea creativa. Al principio, en ella dominaba el carácter figurativo naturalista asociado a los ecos de las vanguardias parisinas. Quiere decir, para nosotros una cronología, como suele pasar en España 50 años atrás. Nos pasó con el plateresco y nos vuelve a pasar con las vanguardias, con el neoclasicismo y con bastantes cosas. Es decir, hay muchos filtros sociológicos e ideológicos entretejidos, que el que sepa separarlos, pues qué buen separador será. Y entonces aquí lo que olía a modernidad, bueno, tenemos la guerra de independencia. Hablamos mucho de la guerra civil, pero no de la de independencia, y fue la que dio las bases de esta España atrasada, de la que tanto nos cuesta salir, a pesar de que creíamos estar en la cresta de la ola. Ella se entregó a la pintura y a la creación pictórica, pero también literaria, sobre todo en su entronque con los ambientes culturales de aquel Madrid. Sus obras paisajistas de ambientes asturianos y algunos parisinos. Esto es la portada del texto de los cuadernos de arte en los que escribió Dámaso Alonso. Ahí tiene la dedicatoria de un bibliotecario el año que lo entregó a la biblioteca, seguramente. ¿Me pasas, por favor? Porque, vamos a ver, esto era una primicia y un gran lujo que le dedicaran este asunto a Trinidad. Ahí presentó ambientes asturianos, algunos parisinos de los arrabales casi rurales cuando Montmartre era una aldeuca, y de un color resultante de estructurar los seres y los objetos que iban a ser su señal de identidad. Parafraseé un poco a Dámaso Alonso, la tensión entre lo intuitivo y lo racional, la mancha de color y la construcción compositiva, el relato y la abstracción, dieron como un resultado maduro y original, al tiempo que fue variando en sus posiciones, pero
ya hay, debo señalar que nunca hizo una pintura adherida a una fórmula fija. Como la vida es dinámica, y el que se quede parado en como era cuando tuvo 5 años, o 15, o 20, o 45, pues allá él o allá ella. Pero Trinidad realmente tuvo una evolución y fue tirando, fue cambiando. Entre otros artistas, pues admiraba a Paul Klee. ¿Qué le podía interesar de Paul Klee? Pues esa capacidad de abstracción con figuricas, con dibujinos, metiendo un poco un mundo ahí que parece pseudo infantil. Pero no hace nada como Klee, lo hace absolutamente distinto. Marroco, el que nos metió las grandes manchas de color. Y gana en 1956 aquella beca del Ministerio de Educación para estudiar en París. Y entonces, con lo que, aunque autodidacta en principio, va adquiriendo y va teniendo importantes referentes para realizar su obra. Autodidactas del todo, lo discutí hace poco con un artista, pues no lo somos nadie. Muchos decís, soy autodidacta. Sí, pero... Y aquí en Asturias especialmente, porque como nunca tuvimos unos estudios superiores de Bellas Artes, pues el que no podía o no, por lo que fuera, irse a estudiar fuera, pues se quedaba a ver, en los talleres de no sé quién aprendiendo, y es así todavía lo que en buena medida sigue ocurriendo a pesar de algunos estudios que hay. En 1957, o sea, un año después de estar en París, concurre a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Las EMBAs eran un rollazo, pero resulta que era el único espacio donde te podías dar a conocer. No existía Arco, daros cuenta, qué pérdida tan grande, ¿no? No existía Arco, entonces había que ir a la Exposición Nacional, mucho más engolada, por supuesto, pero en realidad distante del público, bastante por igual. Si somos sinceros y nos ponemos a analizar lo que el público, la gente base, puede pensar de eso, pues a lo mejor estamos tan lejos como de las EMBAs, pero bueno, eso son cosas al margen. La pintura que ella hacía, pues se puede entrever que en ella hay un influjo entre el paisaje figurativo que se practicaba por el Asturias, los maestros de renombre, pero también la Escuela de Madrid, porque, claro, mucho de lo que ella lleva una herencia de aquí, de ver cuadros en su casa, de ver lo que, no lo sé, qué más podría ver y leer. Y luego en Madrid se encuentra con los ecos de la Escuela de Vallecas, que fue en los años 40, y que incluso antes de la guerra hubo una primera Escuela de Vallecas. Luego hay la llamada Escuela de Madrid. ¿Qué es esto? ¿Qué querían? Todavía está Benjamín Palencia al frente, y Ortega, Menchugal, y unos cuantos, un grupo grande, ¿no? Eran gente que solo luchaba por la pintura. Dignificar la pintura y que no te llamaran pintamonas por no hacer solo academias ya era una cosa absolutamente atrevida y novedosa. Y esta gente, pues, le encantaba pintar y así lo hicieron. Entonces, en ella hay ecos de estas cosas, como es lógico. La exposición aquella incluía un retrato que era de la actriz teatral y televisiva, claro, televisiva años después, Berta Riaza, que ese efigie, esta efigie, pues es frontal, evoca un poquitín, al menos a mí me lo parece, el mundo de Matisse, el mundo del fobismo. Me habría gustado ver los colores, pero ciertamente no los conozco. Este catálogo lleva unas 10 fotos. He leído que en esa exposición hizo sobre, aportó como unas 20 obras, pero el resto pues no están. Y en esta exposición, así como presenta pueblecinos, Candás, al que va con frecuencia y que está ligada a su cuestión personal, además de Candás, pues Cudillero y otros lugares más, otros paisajes, empieza a pintar huertos manchegos. Esta veintena de obras fue María Teresa Fernández, una investigadora también licenciada en la Universidad de Oviedo, que con una beca estudió a las mujeres pintoras. Y entonces habla también de Trinidad Fernández y nos cuenta con todo lujo de detalles las obras que se reprodujeron y demás, después de hablar pues, con Trinidad. Y decía que estos ecos de la Escuela de Madrid pues, se pueden ver claramente, unos paisajes que ya son más manchegos y esas cosas. Bueno, el aliento que emanaba de ellas, a mí me llamó la atención la obra La Escalera, que estaba atrás. Esta.
porque está hablando de Candás, está hablando de los pueblos y de repente te saca esta obra mucho más innovadora. Acoplé yo las dos páginas de un catálogo que me venía en PDF. Y entonces dije, bueno, corto para acá, corto para allá, este hecho a base de pantallazos, con lo cual no puede tener calidad pictórica. Pero pude juntarlos y se puede ver derecha e izquierda, en fin, que esta cosa está asociada. Y estaba justo a continuación de representar Candás y estos sitios. Y dices, bueno, el muro de los que lo conocimos hace años, cuando subías allí a pasear, antes de que hicieran tantas reformas, o el muro de cualquier lugar de estos marineros, o de algunos jardines, yo la verdad no sé el lugar, se llama La Escalera. Lo que llama la atención es esta forma de tratar el espacio en los años 58 o 57, puesto que esto lo había expuesto un año, lo presentado un año antes. Y entonces, tomando las palabras de Antonio Machado y volviendo a Dámaso Alonso, decía que las casas, por ejemplo, estas casitas y tal, que hay una forja de seres modelados con su alma al evocar paisajes, y lo que decía de Machado es que son esas, sus casas son esos seres tan tristes que tienen alma. Es decir, nos mostraba un mundo tristón de aquellas épocas. Ella fija la residencia en Madrid en el año 54 y desde entonces allí permanece. Su obra evolucionó hasta una cierta abstracción, siempre salpicada de motivos figurativos personalizados. Y de aquellas exposiciones en Oviedo y Madrid pasa a participar, y esto es el boom de Trinidad Fernández, en las más destacadas muestras internacionales. La 34ª Bienal de Venecia en 1968, la 10ª Bienal de San Paulo en Brasil en 1969, Femmes peintres sculpteurs, mujeres pintoras y escultoras en París, en el Museo de Arte Contemporáneo, año 75, en el homenaje a Miró en Palma de Mallorca en el 77, entre otras, que también son de proyección amplia. Su obra está hoy representada en numerosas colecciones públicas y privadas. La crítica y el éxito internacional, que no ha podido apenas conocer, le vinieron acompañando a sus exposiciones individuales. Y para las que contó con textos de otros nombrados literatos, como el ya citado Dámaso, pero también los de su antigua vecina Gloria Fuertes, que vivía casi puerta con puerta, de José Hierro, de Ignacio Aldecoa, y de los críticos foráneos, entre otros muchos, destacaron Marín Medina, Sánchez Camargo, Marino Gómez Santos, Figueroa Ferretti, Julio Cebrián. En Asturias, gran parte de la crítica le vino dedicando palabras elogiosas con motivo de sus exposiciones, que fueron retardadas hasta el año 73 en la Galería Benedet de Oviedo, después de que se había ido a Madrid, hasta 1990 luego en la Altamira de Gijón, en la antigua Altamira, seguida de una miniserie ya más continua en Cervantes, en Oviedo, y también en Nogal, allí, y las últimas ya en los años 2006 al 7, 2013, y por el medio con la antológica de las Galerías de Arte de Asturias en Revillagigedo, siempre con la Galería Llamazares de Gijón, aquí presente, la galería no, pero sí su galerista, a quien agradezco la presencia también. La dedicación de una monográfica del Museo de Arte Moderno de Madrid en 1967, sobre todo la presencia de Trinidad Fernández en la 34 Bienal de Venecia, pues va a ser materia de, en fin, de dar que pensar que esta persona como artista tiene un altísimo interés. El libro que ella escribe, Trinidad Fernández, mi pintura de soledad y asombro, autobiografía, editado en Bilbao en el 76, recogía sus impresiones vitales y lo que le lleva a la pintura como expresión de un mundo difícil de entender, para expresarse sobre todo sin palabras. Un artista que fluctuaba en su obra entre signos en diálogo entre una obra madura y algunos rasgos de jugueteo espontáneo con un toque ingenuo o infantil, que se aventuró por senderos que no iban a estar en auge hasta la recuperación pictórica, así llamada, en los años 80, cuando con la movida madrileña vuelve el interés por la pintura y a levantarse un poco el malditismo del que no haga instalación o qué sé yo, cualquier otro tipo de evento,
pues ya no vale para el mundo del arte. Y es curioso porque en este sentido, Trinidad o Tres, como ya le gustaba que la llamáramos, pues sus mundos pictóricos los plasma mediante juegos de escondites, el robot. A mí me parece esto bastante premonitorio, porque hoy día que estamos hablando de la robotización de la vida, pero no solo de la robotización, sino que los científicos plantean la evidencia de la gran duda de si realmente nos llegarán a sustituir, hasta qué grado. No es que te implanten unos tornillos, unas muelas o unas prótesis en no sé qué huesos, es que tú ya no seas tú realmente. Y al final serás una maquinita con un cachín de carne, digo yo. Entonces, sea lo que sea y al margen de las cosas jocosas que a mí se me ocurran, que no tienen ningún valor en este sentido, pues está claro que ella vio que nos íbamos hacia la robotización. Y para ello juega con una serie de iconos, círculos, triángulos, etcétera, componiendo como unos muñequitos. La obra que presentó en Gijón para la exposición Entre Arte 2, que es para la que ella me llamó a mí, es decir, a mí me la presentó Consuelo Ballina unos años antes. Consuelo Ballina también aquí presente. Gracias. Y luego, pues yo ya no recuerdo cómo fue, nos fuimos viendo en alguna ocasión y ella dijo, pues me gustaría que el texto para la galería de Gemma Llamazares, que la llevaba junto con otros dos artistas, pues que me lo hicieras tú si puede ser. Así que lo intenté y allí pues está el texto. Lo curioso es que ese libro catálogo no está casi en ninguna parte. Claro, era de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, centro cultural y etcétera. Y entonces, pues, yo no quiero decir lo que no debo, pero por si acaso. Son épocas en que está en auge Hernández Mompó, Antonio Lorenzo, Alfonso Fraile y tal. Lo que ella consideraba su cuarta etapa, hubo en ella un regreso a la figuración que iba más tocada del lirismo, la síntesis entre figura y color, composición nítida y esquematismo. Lo que quiero decir, ella, Tres, tiene un mundo de intuición y construcción. Intuye por un lado y lo construye casi despiadadamente. Por otro, tiene transparencia, pero oculta. Es decir, siempre hay como un juego dual. Y así son sus mundos, los mundos que ella llamaba, los infantiles escondites frente a las evidencias maduras de que la vida era bastante más difícil. Ignacio Aldecoa señalaba en el año 64, al hablar de ella, un rasgo importante, la búsqueda de la comunicación, el miedo, el desvalimiento, el sentido de la fuga, que marca mucho con sus escaleras. Luego lo comentaré un poquitín. Entre otros rasgos humanos presentes en su figuración. Ahora podemos decir que la arquitectura evidenciada de sus espacios vividos e imaginados gana la partida a la desorientación. Entonces ese miedo, consustancial en el ser humano, que lo tenemos todos y últimamente más grande, ¿no? No es una nota que impregne su pintura posterior, su pintura madura, sino es una complejidad simplificada, eso tan difícil que llamamos síntesis. O sea, hay miedo, pero hay alegría, pero hay gozo, pero ahí vamos a vivir y, en fin, tiene una obra realmente preciosa. Quizás parezcan juegos de palabras. Quiero decir más simplemente, como ya observaba Cristina Suárez, que hizo su tesis sobre mujeres pintoras y que luego escribió el monográfico dentro de Hércules Astur, de esa colección que dirigió Feas, que la madurez engalana la obra de Trinidad Fernández. Es decir, ella, no, por más que la veamos como criatura que juega, tal, es madura. La cualidad matizada de su luz norteña, al decir de Luis Feas, claro, norteña en ocasiones, la creación de espacio para articular sus emociones, como sugiere Rubén Suárez, son como el apoyo material y físico de las evocadoras costas de Dover. Ella sí me habló de las costas inglesas, que le gustaron mucho porque le evocó Asturias. Le dijo, hay mucha similitud. Y por otro lado, pues se montó una historia de composiciones y de estructuras y tal. Y en las exposiciones gijonesas del año 6-7, apuntalaba allí, marcaba más, cerraba su reconocimiento dentro de Asturias. Esta artista vilesina, que en los años 90 avanzados, cuando ya la conocí como interesante persona,
de quien tenía referencias como artista, pero no la conocía en persona, tenía el reto de volver a exponer en Asturias. Y lo hizo en Oviedo y en Gijón. Y está representada en los Museos de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, y en los Museos Municipales de Gijón. En el de Bellas Artes de Asturias tiene 3 obras, que yo sepa, y en el de Municipal, que debe ser en el Jovellanos, tiene 1. Su participación en eventos internacionales y capitalinos culmina su reconocimiento como artista asturiana en la diáspora, pasada por experiencias y ámbitos cosmopolitas que la distinguen entre la valiosa cosecha del arte contemporáneo en Asturias. Avilés fue para ella muy difícil de asumir después de que fusilaron a su padre en los comienzos de la guerra, pero visitó Asturias con asiduidad durante mucho tiempo y llegó a pisar la ciudad, aunque sin exponer más que la colectiva en 2013 Asturianos, que tuvo lugar en el Palacio de Valdecarzana. Ello a pesar de las insistentes propuestas concretas que le hicieron Ramón Rodríguez, también aquí presente, y Luis Fregas. Es decir, que no quería pasar por el trago de exponer aquí. Hoy cuenta con obra en colecciones particulares en Madrid, Venezuela, París, Suiza, Génova, Venecia, Asturias y en muchos particulares, sepa, pues, quién sabe dónde. Su obra figura en los Museos de Arte Contemporáneo de Madrid. Bueno, aquello que llamaban Museo de Arte Contemporáneo, que se exponía en los bajos de la Biblioteca Nacional o en otros espacios que fueron encontrando, pero la obra tendrá que estar, digo yo. En el Museo de Bellas Artes de Asturias, como acabo de decir, en el Jovellanos, en el Ayuntamiento de Oviedo, al parecer, en la Caja de Ahorros de Asturias y en la colección Cajas Tour. Sabéis que hay 2 entes, ¿no? La colección subasta siglo XXI en muchos particulares y el legado personal que, supongo, habrá dejado a su familia. Su lucha fue persistente y resistió por estar en un lugar firme en el mundo del arte profesional y a su personal manera, actual por su sincera necesidad interna, o sea, una mujer que hizo lo que ella sentía o que tenía que hacer. Además, logró vivir de ello, cosa muy difícil, a pesar de que vivió pues, eso, con limitaciones. En la época dorada se pasa pronto. Su trayectoria tuvo un alto coste personal que le llevó a la separación de su marido cuando sus hijas eran pequeñas por seguir ella su rumbo, cosa que pocas mujeres osaban hacer y que la gente no entendía. Hoy es fácil revisar antologías y catálogos de exposiciones señeras como la que pudimos ver recientemente en el Museo Guggenheim de Bilbao, Mujeres de la Abstracción. Y allí ves que también es evidente que sigue en pie la controversia sobre feminismos y conductas sexistas que tradicionalmente ubican a las mujeres en situación prioritaria de disponibilidad para la familia antes que cualquier otro cometido. Trinidad Fernández, a este respecto, y que yo recuerdo por lo conversado, no adoptaba ninguna corriente feminista definida ni explícita. Sí sostuvo una posición contracorriente de mujer emancipada, que era un poco de lo que hablan en el catálogo del Guggenheim, de la emancipación, es decir, de yo no estoy diseñada solo para ser pues, mujer despensa, mujer cuidadora, sino que quiero hacer mi carrera, quiero hacer mi vida, y era realmente incompatible en determinados sentidos. Yo ni defiendo, ni quito, ni pongo, digo un poquitín pues, lo que se pudo sentir, ¿no? Y que ella, por otro lado, pudo recibir perfectamente las influencias francesas tocadas por la vara mágica reflexiva de Simone de Beauvoir, que su Segundo Sexo lo publica, pues me parece que en el 47 o 49, es decir, que es una mujer que nos abre la visión de cómo se nos está construyendo un modelo sin llegar a teorías Kern ni ninguna historia de estas. A Trinidad Fernández III solo le fueron domesticando los años y la enfermedad que se la llevó muy recientemente, pocos meses después de cumplir la noventena, en enero de 2022. Y propongo, obviamente, descanse en paz su memoria y reconozcamos la deuda con ella. La memoria con las artistas suele ser muy cicatera. Con los artistas lo es, pero con las artistas, multiplicarlo por NNN. No solo los artistas, los profesores, y a todos nos toca. Pero ya como el artista tiene un toque de bohemio de mayor inseguridad si cabe, pues entonces, si eres ya mujer, es que estás para allá. Y no hay más, o sea, tú te lo has buscado y allá tú. Y luego hay un mirar para otro lado. Yo me preguntaba también, la voz de Avilés, oye, ¿qué
¿cómo veis, no sé qué, si por ser mujer habrá tenido más dificultades? Digo, oye, en la vida se tienen más dificultades por ser mujer. Se tienen. Y los artistas también, y los y las. Es decir, si tú estás ahí, dije, vamos a ver, en el mundo de hoy que nos tiene a todos así, contra las cuerdas, mirar si hay o no hay mayoría de hombres en los bandos y quiénes son los agentes principales de este temor colectivo que está viviendo ahora el occidente, al menos. Hay un montón de hombrones que lo tienen clarísimo, aprieto un botón, lo dejo de apretar, otro te voy a hacer una tuerca, te hago una llave para que no me aprietes el botón, y bueno, además no da mucho de sí ninguno, pero bueno, quiero decir que, jolina, bueno, yo creo que la gente que valemos, perdone que no tengo abuela, nunca nos dio la gana de ser políticos. Y es que me sale, es que me viene la ira. Perdonad que diga esta gilipollez, pero es que es verdad. No se puede, hombre, no se puede con estas cosas. Y entonces, que si tuvo dificultades por ser mujer, claro que las tuvo. A pesar de ello, pues logró un puesto más que digno. Por aquellos años 50 y tantos, 60, 70, luego hubo un cierto paréntesis y ya en los 80 y muchos 90 pues la empezamos a ver más. Y nuestra común amiga 3, digo yo, merece ser incluida entre las colecciones museográficas más distinguidas, en algunas ya está, con una exposición antológica institucional que alguien, con sus hijas al frente como depositarias de su tesoro y memoria, supongo yo que no soy quien para hacerlo, pero bueno, cae de su peso, ¿no? Aún abierta una investigación pormenorizada, porque muchos de estos datos de que expuso acá y allá, tú y buscas, de hecho lo estuve buscando, Bienal de Venecia del año tal, bueno, pues no te salen nadie, no te salen, es decir, que como no haya archivos con sus cuestiones, a mí para lo que me llamó ella en su momento fue para un artículo que tenía disponibles 4 o 5 páginas, así que para eso no pides el archivo a nadie, dime lo que quieres que te parezca más significativo y me lo contó, y ya está. Y entonces creo que aparte de una investigación, por supuesto merece una gran exposición, que yo no soy quien tiene que decir dónde la deban de hacer, pero Avilés se la debe Gijón, que la acogió, se la debe Oviedo, donde empezó con su exposición en la universidad y que es la sede del Museo de Bellas Artes, y a lo mejor hasta pueden colaborar, puestos a decir sueños y tonterías por mi parte. Mi gran respeto, mi gran cariño, mi gran evocación. No acostumbro ya a dar conferencias, participo en cositas y tal, me da por escribir, miren. Y el caso es que, pero cuando me hablasteis de Trinidad, ni lo dudé. O sea, para mí Trinidad, además me la presentó Consuelo y ella me dijo por Facebook, Consuelo ha fallecido, Trinidad, larga vida, hija, Trinidad ha fallecido. Y a partir de ese momento, pues bueno, otros supieron de mí porque yo evoqué palabras que había dicho sobre ella, etcétera, palabras para Trinidad. Y voy a entonces, con el tiempín que nos queda, yo esto era lo que había escrito, voy a intentar comentar un poquitín, vuelvo para atrás. Sí, mejor, comento un poquitín. Además, es posible que alguno aquí quiera intervenir y decir algo, en cuyo caso me paráis y lo vamos hablando, ¿de acuerdo? Porque no sea que yo agote aquí el tiempo de una manera, no esto. Bueno, al pensar en el título, digo, buf, una persona que construye pero que se base mucho en su emoción. Y me ha salido esto. Una fotografía de ella en su juventud, cuando ya está pintando, la portada, como decíamos antes, de Cuadernos del Arte, que representa la obra El Palomar, esas obras que han sido tratadas hasta de un puntín naif, verticales, en perspectiva, muy bonito, muy ensoñador y un tanto ingenuista, ¿no? Pero que son las obras en que ella ya empieza a usar sus tonalidades. Los pardos, los sienas, tal. Aquí vemos, cogí el catálogo y le hice unos pantallazos, como dice antes, luego le corté los bordes porque quedaba muy churro, y al final pues me ha salido esto, que es posible que no tenga mucha calidad, pero bueno, el PDF anda por ahí, quiero decir que no hace falta
basarse en esto no es una primicia, sino un arma, una herramienta para venir aquí. Los dibujines que hay los hizo ella también, al hilo del texto entero de Dámaso Alonso. Pues quien lo quiera leer, lo... ¿Sí, Ramón? ¿Estás citando Dámaso Alonso? ¡Ay, Dios mío! ¿Estás citando siempre? Pues gracias, porque es que ya la cogí llorona y, y es Gerardo Diego, evidentemente. Bueno, sorry. Eso revela que hice muy bien en jubilarme. ¿Sabe Dios lo que estaría yo ahora diciendo por ahí? Y bueno, podemos fijarnos que en esta escalera hay un poco la misma idea de la composición que comentábamos antes, ¿no? Que si sería que andásonos unos dibujos ingenuos o ingenuistas, lindos y demás. No sé si ahí se puede ver bien, pero son pinturas empastadas, de tonos que si sienas, hay construcción, hay equilibrio, hay los retratos. Aquí la obra que comenté antes un momento, pues a mí me parece más original, quizá no sea la más bonita, pero sí una pintura en la que se atreve a un cierto constructivismo, a mi modo de ver, donde la parte figurativa es más secundaria que la parte espacial, para explicarlo de otra manera. Paisajes asturianos. Esto es de París, aunque parezca mentira. No sé si aquello pequeñito blanco, si es el estudio que tuvieron Picasso, el famoso Bateau Lavoir. Yo creo que cuando estuvimos por allí era eso, era aquello. Que no es que pintara Picasso, es que pintaron muchísimos vanguardistas antes que él y que sus compañeros. Paisajes que comenté, más con un toque manchego, y aquí, esto eran las ilustraciones que hay en el catálogo, no viene ninguna más. Pero Teresa Fernández Fernández dice que fueron sobre 20 y tantas, y lo sabrá bien, ella se entrevistó con Trinidad. Y aquí, esto era la contraportada, con una fotografía de la pintora, y aquí pues vemos un poquitín ya de cosas que fui sacando de distintos libros y algún catálogo, pues esto. El París de 1957, creo, había un San Michel, un San... Esa es la tercera medalla de la exposición nacional, un paisaje. Aquí tenemos un paisaje del 58, es todo de la época, y es el que está en el Museo Municipal de Gijón, intuyó que el Jovellanos. Luarca, año 61, y ya poco a poco, esto era lo que tenía el Museo de Bellas Artes hasta los años 90, lo que tenía Bellas Artes de Trinidad, que pintó una temporada pues, a base de franjas, usó también las horizontales, pero, en fin, en que ese paisaje más convencional, pues lo empezaba a... le empezaba a dar otro tipo de vida y otro tipo de... Insisto, perdón por el vocablo, pero por la construcción. La construcción, manchas de color, y esto, el principio de la abstracción suele ser así. Aunque la abstracción no geométrica, por así decir. Figuras que ya son más, digamos, más rarillas, más abstractas, poblados de este tipo, y unas cuantas pinturas. El catálogo este que de la exposición que se hizo en la sala que tenía el Banco Herrero y cuyo patrocinio era del Principado de Asturias, de la Consejería de Cultura, y según se llamara en cada momento, fue quien expuso la obra de las mujeres artistas que antologó esta Teresa en un catálogo que se llama Mujeres Pintoras 1. Yo no llegué a ver el 2, no sé si existe, creo que no se llegó a hacer. Veis que ya va... No hay una abstracción total, porque son espacios, son plazas, son muchas veces les dan nombres y son lugares. Y en otras ocasiones, como aquí, pues habla de esa sociedad ambigua. Creo que la obra icónicamente se comenta ella sola. Beata, una mujer con su mantilla y su vestido y su actitud de recato, pero bueno, pues dándolo todo. Y entonces, pues... habla de esa ambigüedad, de esa hipocresía, ¿no? De nuestro mundo.
una espalda, hace composiciones que son así bastante centradas de espalda y hablando un poco del mundo de las intimidades. Esa luz, la foto la hice yo de un catálogo y no había manera de quitar el brillo del sol en aquel momento. Así que bueno. Luego empieza a hacer un tipo de temas que va a acabar quedando en la corbata. Hombres, siluetas femeninas, masculinas, perdón, siluetas de hombres en los que aparece la corbata en ocasiones, que hay mucho de abstracción, que hay mucho de mancha muy abstracta, y que luego lo último que casi que vi de ella expuesto en Asturias era las corbatas en Llamazares, o sea que hay que ver. ¿Veis? Abstracción importante. Y luego esas plazas, esta pintura que luego ya fuimos conociendo, cuando yo la conocí hacía este tipo de cosas más bien. Son lugares, hay varias plazas, plaza 1, plaza 2, plaza 3 y no sé qué, y plaza otra que llama. El nombre yo no la encontré en ningún sitio y debe de ser que el nombre son como de Mercado de la Pulga, de estos de mercadillos, de rastros. Son construcciones que nos evocan un poco las arquitecturas, ¿no? Las casitas de los juegos, dando franjas de color bien marcadas, bien definidas, el brillo del sol de mi casa, en fin. Plaza tal, la plaza Rufle. El Rufle, en francés creo, es la placita, el lugar de compraventa. Los mercadillos a los que aludía antes. Entonces, ¿qué se ve? Pues un espacio amplio y detalles, objetos, iconos, no vemos, iconos figurativos. A lo mejor es un poco de arco, un poco de algunas figuras geométricas, azul, bistre, lo que sea, pues sí son un indicio de una figuración. Pensar que la pintura abstracta también tiene esta otra vía, la de los pintores holandeses, por ejemplo, los de Steichen y compañía, es decir, Mondrian, Van Tongerlo y compañía. Llegando a County Island, pues, en fin, no sé si fue cuando fui a Dover o... Y después de eso, continúa sobre esa base, pero densificando, a mi modo de ver. Hace más densas las manchas, acentúa el colorido y luego empieza a utilizar algo así como escaleras, hasta que son ya bien definidas esas escaleras. Claro, la escalera era un elemento icónico, usaron muchísimo de ella en el manierismo, es decir, después del Renacimiento clásico italiano, ¿no? Era un lugar para evadirse, una herramienta de evasión. Primero podía tener que ver con la teología y las creencias, subir al cielo, bajar al infierno. Para abajo no te ponían escalera, te tiraban. Pero para subir había que ir peldaño a peldaño. Y hay uno de esos especie de robotitos, lo llama el escondite rojo, esta pintura. Bueno, pues en esta época, en esta zonificación de los años 80 y mucho y 90 y pocos, está realizando algunas variantes cromáticas, vuelve a insertar algunos temas figurativos ya un poquitín más evidentes que en las anteriores, de las plazas, los peldaños, las pirámides, en ocasiones hay triángulos, hay, qué sé yo, ya va jugando con ello, y el robotito. Este es de los que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y los azules y los rosas casi que tenían en paralelo, estaba ella investigando en aquellos momentos con la contraposición entre los azules y los, digamos, rosados de como tono principal. Aquí hay alguna como regresión al mundo de las franjas horizontales. Y es curioso, estuve buscando, pues en el catálogo de Bilbao recientemente, o mirando por internet cosas de la abstracción, no encontré a nadie a quien pueda decir Trinidad Fernández lo está copiando, imitando, ni cosa parecida. Es decir, su mundo es original, o sea, lo es. Aquí lo titula No se puede trepar más y representa varias escaleras.
en el techo, subir, 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 subir. Año 2006, Museo de Bellas Artes. Esta es otra de las obras que están en nuestro museo. Detrás del verano, pues cambia, mira, pues, esto, por si acaso nos quedaba duda, ella habla en metáfora, pero hablará de cosas que conoce y de seres, pero nos lo deja ahí para su interior. Ahí abajo, ¿verdad que hay una cabecita oscura, redondeada? Pues como un casco, ¿no? Tiene la silueta de un casco, casi de, como de estas pinturas pop, un poquitín del mundo de la propaganda comercial, ¿no? Pues esto es una figurita, un icono, que va dándole variantes, pues construir para esas imágenes roboteras tan divertidas. Esto es de una colección particular, en fin, es un cuadrín que ella me envió muy amablemente, pequeñito y muy guapo, que no sé, debió de ser que le gustó lo que el trabajo que hice, lo que fuera. El caso es que tuvo este detalle y que lo guardo como oro en paño. Y bien, pues es, ya te digo, de dimensiones pequeñas, pero que habla un poco, no sé de qué año es. Lo fecho en el 7 porque es en el momento en que me lo envía. Pero podía ser de algo antes, ¿verdad? Por ahí. Un poquitín antes. Entre franjas, escaleras, triángulos, tal. Luego ya, esto es, si os dais cuenta, son tintas más planas. Los de Belvedere, la escalera queda ahí un poco ondulada, hay como una figura, algo parecido a una pierna que se escapa del cuadro. O sea, son fragmentinos que son como manieristas. Esto se expone en la exposición del año 13, que son una preciosidad de composiciones pequeñas asociadas en 6, en 3x3 unidades. Y son marinas, yo no sé muy bien lo... Eran faros. Me parece que es el faro con el mar al fondo. Y esto, las corbatas. Esto fue de la exposición del año 13, que yo no sé si luego la volví a ver. Nos hablamos por teléfono un tiempo, pero luego ver, creo que ya no nos hemos vuelto a ver. O sea que ya llovió bastante. Y, en fin, esto ya son por Facebook. Obras que ya tiene ahí puestas, tiene unas cuantas. El que tenga curiosidad, pues busca Trinidad Fernández y no sé, ya no le podrá pedir amistad a estas alturas. Pero bueno, a lo mejor alguien lo gestiona, yo eso no lo sé. Y lo que sí, teníamos amistad vía internet. Y entonces sí que hay bastantes cuadros donde se le puede ver el estudio, su último cumpleaños, en fin, un montón de cosinas que... Muchas son privadas y no tiene sentido pues andar con ellas por aquí. Ay, esto, bueno, tengo unas fotos muy malas, porque no sé por qué salieron todas horrorosas, con lo bien que suelen salirle las fotos a Abdullah. Bueno, pues en la exposición este están todas matadoras. Está Consuelo, está, que es el Rubén Suárez, ahí está Casariego y yo hablando con él, en fin, que parece Sanjurjo, pero no, es Casariego, es Carlos. Y así... Bueno, pues una foto que tengo con ella, miren ustedes. la luz, el movimiento, a lo mejor habíamos tomado un vinín, quién sabe. Esto era la galería, tal como estaba con su exposición, que nos gustó desde la calle. Y bueno, pues esto es lo que puso Facebook del Museo de Bellas Artes, ahora después de fallecer Trinidad, que creo que es un espacio que le debe un reconocimiento. Sin querer quitarle a nadie ni la intención, ni los protagonismos, ni nada de nada. Pero creo que Asturias sí debe colocar a una de sus artistas señeras en un peldaño más de reconocimiento. Y el espacio emblemático es ahí. Ahora bien, bueno, aquí recogí un poquito de los libros que tenía a mano, la portada de Artistas Asturianos, porque son un montón de tomos, de estos de tomo y lomo, que para trabajar con ellos tienes que hacer pesas, y entonces
Y digo, bueno, voy a sacar la portada porque es el tomo cuarto en donde Cristina escribió el artículo aquel. Esto era el libro que todavía me mandó Rubén recientemente. Y yo creo que este libro me lo dejó ella. Y yo se lo tuve que devolver, lógicamente. Y entonces se me pasó absolutamente la maraña de los años, ¿no? Y es su autobiografía, pero claro, en el año 70 y pocos, entonces la autobiografía parcial, luego se vive bastante, doy fe. Y esta es la portada del que no sé si lo habrá en las bibliotecas, de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias. Antes que se hicieran las exposiciones en Trascorrales, que a lo mejor ahora tenéis la asociación de otra manera, las galeristas, pues digo las porque es que sois la gran mayoría, ¿no? Pues entonces las galeristas y un galeristo o dos, pues se hizo esto, que era Entre Arte, la edición segunda, cuando el Palacio Revillagigedo era un centro de arte internacional y todo eso. Y era una buena publicación. Yo conservo algún. Yo tengo uno. Yo poco. Aún lo tengo. Bueno, pues si alguien... Pues agradece saberlo. Y bueno, pues lo fotocopié porque digo yo aquí, que exponía en tu galería Hugo Fontela. Sí, era uno joven, era un señor de Ciria y era Ciria. Comunidad, como tres generaciones. Sí, sí. Empezaba de aquella Hugo todavía, han pasado muchos años. Ah, Hugo, no se le conocía, ¿qué va? Hugo y luego era José Manuel Ciria y Trinidad ya como... Y Trinidad la, como la consagrada. Y siempre tenía que ir una mujer ya desde aquella, siempre tenía que ir la figura femenina. Menos mal, porque si no es obligado, de verdad que a veces nos da rabia ir como mujeres, porque quieres ir como tú misma. Pero independientemente de mujer o hombre, era una artista maravillosa, que creó sus códigos expresivos y que no necesitaba que la llevasen a ningún sitio, porque era, ella consiguió crear su propio mundo, porque hablaba antes de los escondites de tres, que eran esos robots que hace al final Sammy, que aquí no le... Trinidad, independientemente, Trinidad no necesitaba nada porque era una artista bárbara, que no se la ha reconocido, lo que se la es. Pero, como tú bien dices, que ese guante se tire y que el título pues sí. Se la reconoce. Ya, mira, desagravios a mí no sé si caben, pero reconocimientos sí que caben. Sí que caben. Y luego ya no soy yo quien tiene que decir, ah, bueno, y una cosa muy útil es la página web. La biografía la trae muy sucinta, en 5 líneas, con lo cual tal, la bibliografía también la trae muy sucinta. Pero bueno, el que quiere familiarizarse un poquitín con lo que... ay, que era aquí. Con lo que es su obra y con a qué exposiciones fue y en qué año, bueno, pues ahí tiene su material, ¿eh? Y luego al final recoge las críticas, sobre todo están de Rubén Suárez, que son unas cuantas, y alguna más. Pantallazo que te crió, el otro día me inspiré y pum pum, digo, exposiciones individuales, por si alguien quiere preguntar, hola, lo veis en la web, muchísimo mejor, porque esto aquí, como se puede comprender, no creo que se pueda leer desde ahí enfrente, ¿eh? Pero en la web se lee perfectamente. Aunque, eso sí, en letras, claro, muy, muy tenues. Exposiciones colectivas, es decir, ella tiene un gran predicamento. Y a mí lo que me preocupa es, y ya dejo casi aquí las críticas y ta, 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 la bibliografía. Y luego, además hay una cosa que los antiguos llamábamos, pues, ¿cómo era? Un contacto. Los contactos eran... las fotografías para los edificios, cuando decías, trabajabas en una catalogación o así, no sé si se sigue usando esa denominación porque ahora la tecnología es otra, pero hacías el negativo, el tamaño más pequeñín, y entonces llenabas una página con cuadritos de todo aquello que estabas, pues, un inventario de casas del siglo XIX para catalogar y no derribar, si puede ser, y todo esto. Y entonces ahí tiene, mediante contactos, mediante estampar instantáneas, pues un panorama de las obras que hizo. Ahí ya los dividen en figurativas y abstractas, y bueno, pues estas cosas son muy útiles para el que quiere acercarse por vez primera y tal, luego ya si quiere, y los retratos, que no hable de ellos,
pero que fueron un capítulo muy importante y seguramente el que le ayudó a vivir mejor, porque los retratos, como todo el mundo sabe, suelen ser encargos. Muchas veces son arbitrarios, porque a ti te apetece, la gente pinta y ya está. Pero hay un público, hay un personal que, sabiendo que esa persona pinta y que hace retratos, pues van y se los encargan. Y así, y ella también hizo mucho de sus amistades. Y ahí es famoso, abajo del todo veis a Gloria Fuertes, que fue vecina y amiga, la gran poetisa. Está José Luis San Pedro. Y están una serie de figuras más, una serie más amigas o menos. Yo ahí ya de algunas sé algo, de otras no sé nada, pero me da igual, era su mundo. Y aquí la vemos en la fotografía que circula por ahí y que además la puso el Museo Jovellanos de Gijón en Facebook, con lo cual está puesta al público. Está Trinidad pintando con sus niñas pequeñitas. Ahí. Y claro, yo todavía no he visto pinturas ni de Oteiza, ni de Chillida, ni de ninguno, de acá, de allá, ni de acullá, pues con estos apuntalamientos. Perdón por usar esta palabra porque sé que puede ser sensiblemente improcedente, ¿vale? Pero vamos a ver, si tú tienes que ir a clase con los críos de la mano, no puedes dar clase, así de claro. O si tú, yo voy a por hablar de gente cercana a mí, tenían que dar clase y no llegaba la chica, tenían la aventura de poder pagar a una chica, que no todo el mundo podía, ni menos hoy. Si no llegaba para quedarse con los niños en casa, el marido se marchaba y decía buenas tardes, se iba, y la mujer se quedaba en casa diciendo los rizo, los tiro por la ventana o los estrello. Y eso, aunque digan, oh, qué mala madre, no. La vida es así y hay alguna aquí que le da un ataque de risa que igual alguna vez tuvo la mala idea de los tiro por la ventana. Y bueno, pues, y luego hay un tema, ¿no? El último artículo que para mí fue muy, muy útil, que pude leer, bueno, con la salvedad de uno en prensa que me mandó Ramón Rodríguez, que sacará aquí más adelante, pero dentro de muy poco, con más datos biográficos mejor perfilados, ¿no? Pero este para mí fue muy útil porque sí me desveló algunas certezas que yo ya veía, como el momento de la época de nacimiento y ta, ta, ta. Y veo que, bueno, que sus hijas tienen un interés en que se le haga una exposición. Yo, hablando con unos amigos que eran amigos de ella, que vivían en Madrid, ahora viven en Portoledo, y que le habían comprado algún cuadro, de hecho están en internet con una foto que les hizo ella en la casa de ellos en Madrid con los cuadritos, pues decían, Julia, hay que hacer algo. Digo, ya chica, pero que lo haga alguien, que yo, veréis, me pierdo un poco en estos mundos de la gestión de exposiciones. Hubo muchas cosas que no tuve ganas de hacer de joven porque había que aguantar bastante, bastantes cositas, ¿eh? Y ahora ya es tarde para que me ponga a hacerlo. O sea que, pero hay personas bastantes y bien informadas y que conocen muy bien el percal que podrían, ¿eh? Y por supuesto, yo siempre estaré abierta para gente que además ha sido amiga como ella. No una gran amistad que nos hayamos visto a todas horas, ciertamente no, pero sí persona cercana, persona que conocí, el lugar en que vivía, que me fue ofrecido por si iba a Madrid y me quería quedar allí, o sea que no me hizo falta, pero que se lo agradecí siempre, y persona que me comunicó sus mundos para el artículo y para fuera del artículo también. Entonces, eso de verdad tiene un precio y tiene un enorme valor. Pero quiero decir, esto bueno me lo mandó Ramón ayer, esta es la casa en que nació. En la calle de la fruta actual, ¿no? Pues nada, yo por mi parte hice la exposición de lo que me habíais pedido y quizá lo que queda es que las fuerzas vivas hagáis vuestro trabajo y ya está.